El gobierno de Nicaragua ofreció ayuda a sus connacionales que residen actualmente en Ucrania tras el ataque de Rusia contra el país europeo. Según los datos recogidos por la Embajada de Nicaragua en Moscú, hay unas 19 personas que ya son ciudadanas del país de Ucrania y, según la vicepresidenta Rosario Murillo, se desconoce si todavía se encuentran en ese país. Aquí estamos y lo primero que queremos es comunicar que hemos estado pendientes de posibles ciudadanos nicaragüenses viviendo en Ucrania. Tenemos hasta el momento contabilizados, a partir de los datos recogidos por nuestra embajada en Moscú, 19 hermanos y hermanas que tienen años de vivir allá. Incluso la mayoría son ciudadanos ucranianos ya. Vamos a pedir autorización para compartir los nombres. Hasta el momento son 19 confirmados, más una lista de 28 que estamos reconfirmando, aparecen como nicaragüenses con residencia en Ucrania. La compañera Alba Azucena Torres, nuestra embajadora, está encargada de comunicarse con cada uno de ellos y reconfirmar si todavía están ahí y si requieren de algún apoyo. Así que 28 con residencia en Ucrania y 19 viviendo también ya confirmados en Ucrania. Eso es lo que tenemos, 19 para sumar 28 en total. En las últimas horas, ONU Derechos Humanos ha verificado 94 muertos civiles, entre ellos 7 niños, y advierte que de la cifra real puede ser mucho mayor, porque todavía no han podido verificar muchas denuncias. Según ACNUR, más de 500,000 de ucranianos han huido a los países vecinos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.